Hola, ¿qué tal amigos que nos visitan por nuestras redes sociales? Yo soy Lázaro Aragón de www.elclavo.com y para mí, Fabián, de verdad es un placer, es un gusto estar en uno de tus talleres. Muchas veces te he perseguido y gracias a Dios ya te encontramos. Te hemos visto en Texcoco, en México, en Guadalajara, has viajado a muchos lugares extranjeros, Colombia. Cuéntanos de tu vida ahora, Fabián. Así es, pues gracias a Dios, con esto de la fotografía, un bellísimo arte, hemos podido viajar pues mundialmente ya. Estaremos en Europa, lo que Milán, es Milán, en Roma, Venecia en agosto, y también estaremos en Costa Rica en agosto y septiembre en Rusia, si Dios nos lo permite. Para wow. Van saliendo muchos lugares más, gracias a Dios, todo México, toda Latinoamérica, y pues es un enorme gusto, ¿verdad?, poder compartir con toda nuestra gente nuestros conocimientos de la fotografía, y es una bendición de Dios. No, Fabián, pues ahorita gracias por la invitación. Vemos a nuevos inspirantes que te siguen, ya te consideran un maestro, un profesor para ellos. Y es bonito saber esas palabras, porque la verdad lo que enseñas es muy bonito. No, pues muchas gracias. También para mí es un enorme gusto, como le digo, poder compartir este bello arte con toda nuestra gente que nos sigue. Y pues también estoy muy agradecido con todas las modelos también que lo hacen posible, porque pues sin ellas pues no sería posible. Ellas son las que las sí, claro que sí. Por ahí, tenemos por a Rachel, que Rachel es de Avatar. Rachel, where are you coming from? From Portland, Oregon. Rachel Nielsen. I've been modeling for about 15 years. I'm a professional ballet modern dancer. I've been dancing for about 27 years. Also do acting as well. Thank you. Fantastic. Your name? Jasmine Garcia from Portland, Oregon. I'm 16 years old and I've been modeling for over a year. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flor Valle y tengo alrededor de un año modelando aquí de Tri-Cities. Fantástico. ¿Y usted? Hola, mi nombre es María. De hecho, esta es mi primera vez, pues se puede decir que la segunda vez haciendo esto, pero me siento muy a gusto aquí con Fabián. Fabián, fantástico. Uh-huh. Fabián, y aquí tenemos a Jennifer. Jennifer. Hi, my name is Jennifer Castillo. I'm from Sunnyside, Washington, and I've been modeling for like a year now. Wow. Hi, I'm Jackie Gaitan, y he estado modelando por más o menos un año, y soy aquí de Tri-Cities. Wow, Fabián, ¿cómo haces? A ver, cuéntanos, porque tanto viajas, tanto vienes, ¿y cómo das con eso de tu vida, de que tienes que llevar todo este material, lámparas, luces, modelos, y es un trajín bastante cansado? Sí, te vemos un poco cansado de tanto viajar, yo creo. Sí, gracias, pues estamos muy contentos, porque poder hacer esto, es lo que más nos encanta hacer. Yo pienso que no preferimos hacer nada más de que andar haciendo esto, viajando por todas partes del mundo, compartiendo el conocimiento con nuestra gente. Y pues la verdad es algo que hay que valorar. Hay que valorar sobre todo, y no es fácil lograrlo. Sí, es muchas desveladas, pasan accidentes como me acabo de pasar la semana pasada. Sí, ya te vimos con las muletas. Sí, sí. Pero sobre todo, sí vale la pena. Vale mucho la pena, la satisfacción enorme que miramos de la gente muy emocionada, muy contenta. Este arte es un arma fuerte también, porque una fotografía puede cambiar una vida también. Ha cambiado muchas vidas, a mí me ha cambiado la vida personalmente también, y hasta las modelos lo que quieren son fotografías, se usan para todo medio, lo que es Facebook, YouTube, no se diga, pues para todo tipo, incluso hasta lo que es las fotografías pueden llegar y llevarlas a ellas, a nosotros, igual a otro nivel, porque a través de una fotografía ellas les puede cambiar la vida de la noche a la mañana también. Claro que sí, le puede venir la fama de un momento por sí. Ahí un productor o una persona por ahí que se dedica a buscar personajes para sí, exacto, negocio. Pues así es, porque igual como para mí me ha cambiado mucho la vida, me ha permitido viajar todo el mundo. Igual también a ellas, la importancia es muy inmensa, porque también les puede cambiar la vida de la noche a la mañana. Están compañías muy grandes como MAC, Revlon, todas esas compañías pues del maquillaje, que de repente pueden poner el ojo en una de ellas y les cambia la vida literalmente la noche a la mañana. En todo aspecto, la verdad, la fotografía es muy importante. Así es. Ahora le se puso bueno el ambiente. Sí, así es, ¿no? Fabián, la verdad, te conocimos como piloto, como músico, cantante, y ahora así como fotógrafo. Así creo que es. Has conocido el mundo más como fotógrafo que como músico, ¿verdad? Sí, la fotografía nos ha permitido viajar todo el mundo, la fotografía. Sí, fuimos músicos muchos años, y también viajamos, pero la fotografía nos ha abierto aún más las puertas.
Gracias bueno, a Dios. Vamos a agradecer a Rubén Prieto porque también nos ha apoyado, te ha apoyado. Sí, a ti. Cómo no, sí, conoce siempre. De mi carrera, me hice independiente también como reportero para poder hacer lo que se me pegue la gana. Y ahí te conocí en uno de esos eventos, ¿verdad? Sí, sí. Y la verdad, pues gracias a él porque nos ha apoyado con su radio, con su persona, inclusive es buen amigo. Oh, sí, cómo no, don Rubén Prieto, un enorme amigo y siempre se lo he dicho que lo admiro y lo estimo mucho. Y él lo sabe y eso es lo importante, ¿verdad? Que las amistades se conserven para siempre y hay una bonita amistad y lo aprecio mucho, igual ¿verdad? A usted también. Muchas gracias a usted por su labor que hace. Todo labor que hace cada persona aquí es muy importante y muy valioso. En el caso yo lo valoro todo lo que hacen todos. Gracias, Fabián. Yo sé que muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Yo sé que ya se ofreció para regalarme unas fotos para mi libro. Ya estamos en final de editar. Esperemos que este año se consagre y también yo pues en mi carrera también que estoy siguiendo. Gracias, Fabián. Gracias a todos ustedes por estar un momento conmigo. Ya saben dónde encontrarme en www.alclavo.com y un placer, Fabián. Igualmente. Gracias. Hasta la próxima. Bien.